Del 8 al 10 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Michoacán y Colima con el propósito de inaugurar cuarteles de la Guardia Nacional. Vamos a tener en Michoacán 33 cuarteles como este. En la actualidad hay 5.225 elementos de la Guardia Nacional en Michoacán. Me da muchísimo gusto que aquí en Tecomán se esté informando que en Colima son 5 coordinaciones territoriales, 5 instalaciones como es. Los 10 municipios en 5 van a haber instalaciones como esta. En su gira por Colima, el presidente López Obrador visitó el puerto de Manzanillo, donde habló de la importancia estratégica de los puertos mexicanos. Los puertos tienen mucha relevancia, este, igual el de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Entonces, hay que evitar el contrabando, hay que acabar con la corrupción, y por eso tomamos la decisión, repito, de que la Secretaría de Marina se haga cargo de los puertos, del manejo, de las costas, de los litorales, de la seguridad nacional. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, expuso la situación de regreso a clases por la pandemia y anunció que continuará el programa de Aprende en Casa. El Consejo de Salubridad General señaló un semáforo en donde cuando está en verde se puede regresar a clases, y en este momento hay 2 estados en verde, Campeche y Chiapas. Y cuando está en amarillo se pueden abrir centros de aprendizaje comunitario y también continuar el aprendizaje en casa. El número de estudiantes que hoy regresan a sus labores de aprendizaje son casi 30 millones y medio de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Lanzamos el día de hoy Aprende en Casa 3. Vamos a tener 2 semanas de reforzamiento de los aprendizajes esperados. Estas 2 próximas semanas, las maestras y los maestros analizaron toda la programación de Aprende en Casa y nos solicitaron la publicación anticipada de los contenidos para que así pueda planear sus actividades cada docente. Entonces, anticipadamente tendremos los contenidos en nuestra página de Aprende en Casa. A pregunta expresa de un periodista, el presidente de la República dio a conocer la carta que envió al rey de España en marzo de 2019. En la misma misiva expone las motivaciones por las cuales debería existir una disculpa pública de España a los pueblos originarios por la conquista. El presidente aseveró que este tema fue tergiversado por algunos medios de comunicación españoles y mexicanos. Esta carta se envió en su momento, la filtraron en España, tanto al periódico El País como al periódico Reforma, y la usaron para enfrentarnos, para decir que cómo íbamos a atrevernos a pedir que se disculpara el gobierno español por lo sucedido durante la conquista, cuando el propósito era que todos hiciéramos lo propio, ofreciéramos disculpas a los pueblos originarios para buscar la reconciliación. El presidente López Obrador dio a conocer los avances del Programa Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Hoy que llega un envío de dosis de Pfizer, de más de 400.000 dosis de vacunas, ya la distribución abarcará a todo el país. Ya se definió como estrategia el que primero se vacune a trabajadores
del sector salud que están en hospitales COVID salvando vidas. Terminando de vacunar a este grupo de trabajadores de la salud, vamos a iniciar la vacunación de adultos mayores. Posteriormente vamos con enfermos crónicos menores de 60 años. Al mismo tiempo se va a vacunar a maestros para el regreso a clases presenciales. Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó de los acuerdos para asegurar las nuevas vacunas para toda la población. El pasado miércoles 6 de enero, el presidente nos encomendó viajar a Argentina en carácter urgente, precisamente para lograr acercarnos de otras vacunas. Agradecemos mucho al presidente de Argentina, Alberto Fernández, por todo el apoyo para facilitarnos acceso a información privilegiada respecto a la vacuna Sputnik V. El otro objetivo de la visita fue supervisar y constatar el progreso de la producción de la vacuna de AstraZeneca, Universidad de Oxford. El secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, explicó paso a paso todo el plan de distribución del nuevo cargamento de vacunas que llegó a México. Aquí tenemos lo que es el plan. Son 879 hospitales. Tenemos 32 centros de redistribución que corresponden a cada una de las entidades federativas. 8 rutas aéreas a nivel nacional de aquí de México hacia los diferentes estados. 7 son con aviones y una con helicópteros. Tenemos para esas rutas 46 aeronaves, 8 que están asignadas a estas rutas aéreas y 36 en el interior de la República. Tenemos 179 escoltas de seguridad que le van a dar esa misma a las 179 rutas terrestres que se integraron para poder hacer llegar la vacuna. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, encabezó a los funcionarios que recibieron las nuevas dosis en el aeropuerto de la Ciudad de México. Hoy recibimos un quinto envío con 439,000 dosis. Y como no hay quinto malo, esto nos permitirá seguir con la vacunación de trabajadores de la salud que se encuentran al frente de pacientes COVID, distribuyéndose desde mañana a todas las entidades federativas y así expandiendo a una fase nueva donde el operativo tiene mucho que decir y hacer por el pueblo de México. El secretario de la Defensa Nacional, Crescencio Sandoval, informó de la distribución de vacunas recién llegadas. Se concluyeron el 94% de ellos, 828, están pendientes de entregarse a 51 hospitales, el 6%. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, expuso sobre los contratos y pagos millonarios que se han realizado a empresas privadas por la construcción y administración de 11 penales federales. La firma de estos convenios tuvieron lugar en la época del entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, cuando el secretario de Seguridad Federal era Genaro García Luna. Se está pagando precisamente en estos últimos 9 años un total de 75,661 millones de pesos y este es correspondiente solamente al 36% del pago total. Aún hay un monto pendiente por pagar en los años siguientes de 190,638 millones de pesos que corresponderá hasta en algunos penales hasta el 2032 y en otros hasta el 2036 o 2037. Que se hable con los proveedores de estos servicios para que se llegue a un acuerdo y que si tienen voluntad de que haya un arreglo, se debe
de lograr un acuerdo en beneficio de la hacienda pública. El presidente López Obrador cuestionó las amenazas a la libertad de expresión y el espionaje que se realiza por medio de aplicaciones y dispositivos celulares. Y luego está el otro tema, el de la invasión a la intimidad. ¿Cómo es posible que una empresa particular va a saber todo lo que hacemos los seres humanos? Nuestros gustos, lo que hacemos en público y lo que hacemos en privado, nuestras pláticas familiares, las pláticas con nuestros amigos. ¿Y eso quién lo regula, quién lo controla? ¿Cuáles son las normas? ¿Dónde están los estados nacionales? ¿La ONU? ¿Dónde están los organismos defensores de derechos humanos? Este jueves, el mandatario mexicano mostró en vivo la vacunación en distintos puntos de todo el país para personal médico que se encuentra en primer línea de combate contra el COVID-19. ¿Cómo va el plan de vacunación? Si alguno de ustedes puede informarnos. El esfuerzo del gobierno federal para la aplicación de la vacuna al personal que labora en la primera línea de atención a casos COVID se refleja en este estado con el establecimiento de 14 hospitales como centros de vacunación. Al igual que en los demás estados de la República, aquí recibimos las 9,750 vacunas. Se organizó una muy buena logística con todas las autoridades de los tres niveles de gobierno. Buenos días, señor presidente. Le agradecemos mucho que nos haya tomado en cuenta y estoy muy confiada, ¿verdad?, de recibir esta vacuna. Invito a todo el personal de enfermería que se vacune y confío mucho en mi compañerita Gris, que está aquí presente. Gracias, señor presidente. Le envío un saludo enorme. Un aplauso para ustedes. Hay que seguir vacunando. Hay que seguir vacunando. Aquí en el estado recibimos 19,500 vacunas contra COVID-19. Se establecieron 44 puntos de vacunación y al día de hoy se han aplicado 6,662 vacunas y con un avance del 34.1%. Se recibieron un total de 9,750 dosis de la vacuna. Llevamos un total de vacunados de 2,855 y tenemos un avance del 44%. El pendiente por vacunar son 6,912 pacientes. Muchas felicidades. Muchas gracias. Al finalizar la semana, el presidente López Obrador dio continuidad al proceso de vacunación. El día de hoy nos encontramos en la tercera y última jornada de esta primera fase de vacunación, en la primera correcamina, en la que estamos vacunando a personal de salud de la primera línea de atención frente a esta enfermedad. Nuestro hospital recibió 1,375 dosis, de las cuales hemos aplicado hasta el momento 1,069 dosis, con una base del 77%. Hasta el momento no se ha presentado ninguna eventualidad, ninguna incidencia, todo se ha desarrollado en orden. Nuestro personal se encuentra profundamente agradecido por la llegada de esta vacuna, por la aplicación de esta vacuna. El mandatario mexicano y el canciller Marcelo Ebrard explicaron que ante el caso Salvador Cienfuegos, las autoridades estadounidenses no realizaron correctamente la investigación, por lo que el gobierno apoya la decisión de la Fiscalía General en exonerar al exsecretario de la Defensa Nacional. La Fiscalía ha actuado porque se consideró de que los elementos de prueba presentados por el gobierno de Estados Unidos, en este caso por la agencia que se conoce por sus siglas como DEA, no tienen ningún valor
probatorio para procesar. ¿Por qué hicieron esta investigación así, sin sustento, sin pruebas, aun cuando ya llevaba mucho tiempo con la investigación? Detienen al general antes de las elecciones. Y ya el general Cienfuegos, de acuerdo a la información que tenemos, ya había estado en Estados Unidos en marzo. No vamos a fabricar nosotros delitos. No vamos a inventar nada. Tenemos que actuar a partir de hechos, de pruebas, de realidades. También la justicia no solo es castigar, la justicia es prevenir que ya no se vuelvan a cometer delitos. De manera inédita, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó al pueblo de México el expediente del general Cienfuegos para que sea analizado por las y los ciudadanos como un acto de transparencia. He dado instrucciones también al secretario de Relaciones Exteriores que hoy mismo, lo más pronto posible, se ponga a disposición del pueblo de México todo el expediente que nos envió el gobierno de Estados Unidos, completo, para que pueda ser consultado, revisado, investigado por quien lo desee. Transparencia plena.